Mira, yo quiero hacer una entrevista diferente. ¿Por qué? Porque yo quiero empezar con Felipe Guerra Mato, primer director de la Dirección General de Deportes de Cuba. Un compañero que durante sus charlas con nosotros nos enseñaba esos valores. Porque tú sabes bien claro que los valores se crean en la familia. La familia es la que le pone realmente ese sello particular. Porque hay valores universales como la honestidad, el agradecimiento, que son valores universales. Por eso esta entrevista tiene que ser diferente en este 60 años, porque ¿quién nos enseñó todas esas variables a nosotros? Fidel Castro, el entrenador mayor de Cuba. Por eso yo quería mencionar a Felipe Guerra Mato, a Jorge García Banco. ¿Por qué Felipe Guerra Mato? Porque una vez nos dijo, ¿quién no ha vibrado con los saltos de Sotomayor? ¿A quién no se han erizado los pelos con la carrera de Ana Fidelia? ¿Quién no ha brincado en sus asientos cuando corrió Juan Torena con el corazón como narró Héctor Reyes? Porque si yo corrí bonito, Héctor la narró mejor. Juan Torena con el corazón va a llegar en primer lugar y Juan Torena va a ser en primer lugar. Medalla de oro para Juan Torena. Una señora me dice, tú me debes un taburete, tú me debes un taburete. Le digo, yo, señora. Si yo apenas la conozco, usted dice, no. ¿Sabe por qué? Porque cuando Héctor dijo lo del corazón, el marido mío, que es un gordo así, y lo llamó. Y el tipo, verá que tenía una barriga del carajo. Y el tipo no midió la altura y cuando cayó, desbarató el taburete. Y decía, tú me debes un taburete a mí. Esas son las cosas lindas de este pueblo, las cosas maravillosas de este país. No hay que olvidarse de los orígenes, que tú eres humilde, tú eres un tipo humilde. Sobre todo humilde, que sin la revolución yo no hubiera sido bicampeón olímpico. Porque de qué manera, con esa pobreza que había en mi casa, mis abuelos eran esclavos, mis abuelos, de las plantaciones de café y de tabaco en Oriente. Si yo hago, viene un hijo mío, viene otro. Ese es un código que yo aprendí de los esclavos, de las cosas lindas que me han sucedido en mi vida. Yo soy parte de un equipo de trabajo. Para mí es tan importante el cocinero como el que pone la valla, como el que busca los arrancadores, como el que pone el menor atributo o digamos equipamiento para que nosotros podamos competir, para que nosotros podamos entrenarnos. Porque la competencia es el baile del atleta. Los jodidos son los entrenamientos. Sigmund Sabierzowski se llama, mi entrenador, y mi padre, mi amigo, mi hermano. Una gente maravillosa, una gente que era todo amor, pero era durísimo. Una felicitación al sistema deportivo cubano en su conjunto. Sistema deportivo cubano que tiene médicos, entrenadores, fisioterapeutas, psicólogos, personal asociado, la gente del laboratorio, porque la gente se olvida de los que están en las oficinas. El INDER tiene en su haber formado a los atletas. Y son patrimonio del pueblo. O sea, que la gente de la calle me ven y que piensa que yo soy, que son dueños míos. Por eso yo, esté como esté, del estado anímico que esté, tengo que saludar a las personas, tengo que hablar con las personas, tengo que firmar un autógrafo, tengo que tirarme una foto. No puedo tener una palabra de desaliento para nadie. Al contrario, todo lo contrario. Soy una persona totalmente dispuesta a morir por esta patria y a morir por mi revolución.